Buinense Televisión presenta Tercera Juventud. Venimos a visitar. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andan haciendo? ¿Vienen a visitar el club? Sí, queremos conocer su club. Chiquilla viene del municipio. La señora Sarita viene a conocer. A conocerlo. ¿Cómo funciona? Y a conversar con nosotros. Bienvenida. Cuéntenos usted que es la presidenta. Aquí estamos, pues. ¿Cuál es su nombre? Margarita Villalobos. ¿Hace cuántos años que funciona el club? Un año y meses. Ah, es jovencito el club. Es jovencito, está en pañales. Sí, está en pañales. Que se juntan en su casa. En mi casa, porque en estos momentos de que nosotros estamos de que formé el club. Con personalidad jurídica. Que por ahí la tengo, que no, si me hubieran avisado la habría tenido en mano. Y aquí pues te lo juntamos todos los jueves a tomar tecito, hacemos rifos, juntamos platita. Ya el señor alcalde ya nos dio el comodato, ya tenemos terrenito, tenemos que juntar platita para la sede. Hay que edificar ahora. Hay que edificar, entonces estamos haciendo hasta pescado frito ahora. Ya. ¿Cuántos socios funcionan acá en el club? Son alrededor de 22. Más socios cooperadores, que son como 4. Pero todos me cooperan. ¿Sí? Tomen asientito nomás, chiquilla. Pasen nomás. Tomen asientito, pasen nomás, Oraldo. Pasen adelante a sentarse para que lo conozcan. ¿Vamos conociendo a sus socios? Claro. Ya. Ya, por allá tenemos a don Luis. Ya, don Luis. ¿Hace cuánto participa acá usted en el club? Estoy de marzo. Ya, de marzo de este año, sí. Ya. Yo no soy de acá de la villa, yo soy de afuera. Ya, ¿y le gusta reunirse acá? Sí, todos los jueves vengo acá. ¿Uno de los pocos hombres que se reúne en los clubes? Sí, uno de los mejores cooperadores. Aunque son todos cooperadores, aquí en la Grete, todos se ponen al pie de la leche. ¿Yo me ahumé la mamá? No. Sí. Ella y la señora. La cola o le digo yo, porque todo lo cuela y lo echa afuera lo malo. Al tiro, no espera nada. Es claro. Claro. Al tiro. Allá ella, la señora Mercedes Acuña. ¿Hace cuánto participa acá ya en el desde club? Desde el principio. Desde la fundación del club. Desde la fundación. Acá, la señora que llegó recién. Igual. También, sí, ella desde la fundación. Sí. Vecina de por acá también, de la señora Margarita. Ah, perfecto. Desde un principio estamos todos. Acá, don Pedro. Yo estoy desde el principio. Los fundadores también. Sí. La señora Nenita.
La señora Nenita. Sí. Diga su nombre, pues. Nelly Garza. También está dentro de la fundación del club. Sí. ¿Y usted? Yo me llamo Gabriela Catalán y también estoy de cuando empezó. Y ella es la suegra de Don Luis. Ah, ya. Ay, pero tiene que estar. Mira, una foto aquí. Ahí. Esa estábamos recién empezando. Yo todavía tengo una. Se la di para una. ¿Para cuando? Sí, para cuando hicimos la actividad. La actividad. ¿Y usted? Ya. Yo soy Carmen Acuña Álvarez, empecé de cuando empezó el club. Ya. Y estoy contenta aquí. Estoy contenta. La reina más encima. Ay, yo soy la reina. Que le queda un mes de más. Ah. Sí, porque ya la van a tener que elegir a otra reina. Sí, sí. Y yo fui mi reina en Wynn. Sí. Sí, ¿para qué me estás dejando a un lado? Pero esas cosas las tiene que decir usted. Acá allá tenemos, allá tengo una fotito allá de un socio también que falleció, no fue. Ya. La otra no, porque es mi nieta. Usted. Yo soy Rosa y soy socia cooperadora. Sí. Entendamos que los socios colaboradores o cooperadores vienen en ayuda acá a los adultos mayores, ya que son menores de la edad claro. De adulto mayor, menores aquí de 60. Y acá don Heraldo. Tengo 18 años, soy Lolo Soltero, fundador y busco polola. Está bien, eso es importante, que lo pasen súper bien y que tiren la talla. Yo como les digo que en esta oportunidad estábamos poquitos porque tengo varias personas, una enferma, otra esperando el marido que fallezca, otra que la mamá se fue, la hija fue a tener guaguita. Entonces, como les digo, aquí a veces se llena la mesita y tengo que ponerla allá. Claro, entonces me faltaron cuatro. Margarita, la Alicia me dijo conmigo que le dijiste que no podía porque tenía que ir a la casa. Alicia, la Carmen, Juan Pega, la Pirucha. Claro, sí, pues sí, tenemos harto. La Margarita sabe que todavía no llega. Bueno, para otra oportunidad también esperamos. No, por eso es que le digo yo que... Nos restamos una Lola de allá de Wynn también. Sí. Ay, venga para acá, pues. Venga para acá. Estamos bien aquí, tranquilo. No, le tiene miedo al marido. Le tiene miedo al marido. No, yo voy a comerlo. No es capaz. Ella es nuestra profesora de tejido. Ah, pues. Aquí se teje. Aquí se teje de todo. Entonces, idea por este acontecimiento, no, la señora no está tejiendo. Ya, pero realizan actividades extra programáticas como el tejido, claro. Aparte de la oncecita. Claro, el problema mío es de que aquí podríamos hacer muchas cosas con el adulto mayor, porque todas tienen la voluntad como para hacer, pero por el hecho de estar en mi casa, no se puede. No hay espacio, porque podríamos, antes de la oncecita podríamos hacer un poquito de gimnasia, poner música. No puedo comprar nada para el club todavía. Salvo que hemos comprado una tetera y un termo. Señora Margarita, pero ustedes ya están trabajando para poder tener su propia sede. El alcalde le entregó un comodato, tienen que empezar a trabajar ahora para la edificación. Claro. Postular a proyecto. Exacto, para eso queremos tener el papel del comodato, porque se va a hacer una ceremonia para cuando entreguen los comodatos. En estos días. Entonces, ahí ya a full. ¿Ah? A ver si caso... Nos pueden echar una ayudadita por ahí el municipio, como siempre. Entonces, sí, o sea, siempre. Porque yo les voy a decirle una cosa, este club, esta señora estaba todo el tiempo allá abajo en el campamento. Toda esta señora que usted ve y muchas de las demás que están afuera también, que también han sido todas personas areneras, sacadas de esos muchos sacrificios. Entonces, por eso es que les gusta ahora venir, aunque sea tomarse una tacita de té, pero en conjunto conversar de las enfermedades, de los platos de comida, de los recuerdos. Porque una vive por allá, la otra vive por acá, entonces no se juntan, entonces como que esta es la parte que se juntan a relajarse un poquito. Se toman una tacita de té, pero en comunión, ¿ah? En armonía, se ríen, lo pasan bien el ratito, aunque sea una hora y media. Pero lo pasan regio y después se van relajaditas para la casa a atender a sus maridos. Que todos son todas señoras de arenero. Ah,
Harta historia ya ahí. No, mucha historia. Usted conversara con cada una de las personas. Ella sacó hasta arena. ¿Qué año traje esa mujer? Sacaba material y salía cortando. Y a cortar alberjas aquí en el fondo, era fondo antes. Y nosotros de allá lo hicimos villa. Son mujeres de trabajo y de sacrificio. Mucho esfuerzo, todas. Y eso me sacó el sombrero yo, porque yo sé también, porque mi marido también viene, fue arenero y sé lo que se sacrifica sacando. Ahora vamos a sacar una piedra, lo golpeamos los dedos, pues antes no. Claro. Todo esto para salir adelante con los hijos, criados. Y yo no más tuve 6 hijos, imagínense. Entonces, y los camiones en esos años no eran como los camiones de ahora, que todo máquina, todo. A palita no más había que cargar los camiones, pues. Y si había poca gente para cargar, se iban los camiones a otro grupo donde había más, porque a ellos les convenía salir luego de. Y eran camioncitos, no eran. ¿De 3 metros, Oraldo? 4 metros. 4 y 6 metros los más grandes. Los más grandes, pero de esos y años... Y cuando trabajaban 2, bueno, se iban para otro lado, porque preferían a donde hayan 4, y no convenía casi trabajar entre más, porque era poco lo que pagaban. Y otra cosa, que los camiones a veces pasaban a sus 15 días que no echaban un camión al río. 2 meses. Teníamos que salir a robar para mantener los cabros chicos, a ver. ¿En serio? ¿Qué ahora? Entonces, en los tiempos de las vacas gordas había que juntar la platita para después. Bueno, ahora, mire, ahora sí que estamos bien. Ahora podemos decir que estamos bien. Tenemos una linda casa, un palacio, me habían dicho. Antes lo anumbábamos con chonchón, las casas hechas de quincha de hinojo. Al otro día las narices negritas, los cabros a pies pelados. Uno casi nunca usaba un par de zapatos. No, pero no hay como ahora, no hay como ahora. Ahora es otro tiempo real. Ahora un cabro chico, no sé, 50, 70 lucas, un par de zapatillas. Antes no, porque tenía puros zapatos plásticos. Entonces, eso es lo bueno de ahora. Y ya dejamos el tiempo viejo atrás cuando... La modernización. Claro, la modernización. Hay otros medios, se les paga más a los obreros, todas esas cosas. Y aunque es poco lo que les pagan, pero... A Dios gracias, ya nosotros, yo por lo menos, ya jubilamos ya y... Está más tranquilo. Más tranquilo y no tanto, porque la jubilación no es tanta tampoco, por algunos que no le alcanza. Y la persona que todavía puede trabajar se gana su platita en otros medios, por ahí como yo. Entonces hay otras personas, por ejemplo, la señora Joaquina, ella vive de la pura pensión que da el gobierno. Son 80,000 pesos que hace una persona con esto. Entonces esto es una miseria. No solamente ellos, varias aquí vienen de esa pensión. Entonces sería real de un gobierno mejor, mejores salarios, mejor pensión para las personas que ya ejercieron su vida, dieron toda una vida por Chile. Entonces, se merece, cierto, que se les trate con mejor, con un mejor, una mejor pensión. Porque muchas veces la persona no come con esa plata, porque se le agarra la plata, la luz y el gas y para vestuario, comida, claro, 86,000 pesos, ¿viviría usted con 86,000 pesos? No, ¿cierto? Con el mínimo menos, porque 200,000 pesos, donde hay que pagar luz, agua, dividendo, colegio para los niños, alimento, vestuario, para ella, el marido, tampoco se come con eso. Claro, si un salario mínimo tiene que ser de 3,50 más o menos. Thank you.
al agua y premiado. Y yo también. En la, haciendo de todos los jueves. Mira. Todos los jueves. Y esta plata de los 100 pesos es para cuando uno sale a reuniones y a gira. O ya que hay que comprar el lápiz, que hay que comprar cuaderno, que hay que comprar. Gasto administrativo. Exacto. Entonces con esa platita se. Porque la plata de la ONCE es especialmente para otras cosas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos que salir. No, para esta salida no. Pero para otra salida, por ejemplo, vamos a la playa. Ya tenemos platita de fondo como para pagar el bus. ¿Me entiendes? Es de lo bueno. Allá en la Cartagena o cuando quieran ir. Allá ellos, cada uno va para pagar el puro almuerzo, ¿no? Pero el bus lo paga. Es barato. Entonces son platitas que van juntando ellas mismas, pero para beneficio de ellas mismas. Para nosotros es más barato Rascagiela. Nosotros. Yo lo pasé re bien con mi hermana, ¿sí? Sí, nos mandábamos los pencazos para allá, va. Estaba muy rico el tecito. Espero que después se sigan dando más instancias para poder ir visitando. Gracias, Arieta. Esto para nosotros es una inyección de apoyo para el club, ustedes. Y ojalá que vengan más seguidos. Sí, pues lo esperamos. Nos quedan 35 clubes que visitar. eso, porque nosotros somos rurales. Somos muy. Momentito, pero. Somos muy, ¿cómo le dijimos? Muy de piel, muy cariñosos. No, y otra cosa es que somos muy lejanos del pueblo. ¿Ah? Entonces, a nosotros nos hace falta que nos visiten más al club. ¿Me entiendes? Porque nosotros no. Yo, la gente que hoy día en la reunión son dos personas que conozco. De todas las presidentas de los otros clubes. Porque acá en el recurso no hay club, no hay. Sí, pues. Entonces nos tenemos otro gente que es Win. Y mi gente menos conoce gente.
Esta plaza se inició como plaza como ahora, como en el 74, porque esta fue como en el 68 más o menos. Esto se quedó trazado como plaza nomás, pero no había nada, árboles grandes como ahora, no hay, era puro pastal aquí nomás, porque esta era una entrada, de, aquí para adentro era una quinta de naranjal hasta la carretera. Aquí hay una casa antigua de adobe, que esa era la casa patronal, esta se llama de la Viña Lindero. ¿Mira usted, toda la vida ha venido aquí a esta plaza? Toda la vida. Cuénteme una anécdota de cuando niño en esta plaza. No, yo llegué aquí en el año 57, llegué aquí a Lindero, yo vivía en Paine. Yeah. Soy residente de sureño yo. Así que en el 57 llegué aquí a este lindero, a trabajar ahí al fondo que se llamaba La Sanchina, que ahora son parcelas comunitarias. Cualquier tiempo de espera te recompensa. Sentirte cerca a ti, la bienvenida.
escuche de lunes a viernes Buinense Noticias a través de Radio Altísima en el 104.5, Radio La Rosa en el 96.1 FM y por la señal online de Radio Nuevo Buinense en www.buin.cl en sus dos horarios de 8:30 a 9 horas y de 13 a 13:30 horas. Recuerda siempre encontrarnos, eso sí, en www.buin.cl. Dijo un chacarero por tractor en los arados que curtía los sembrados. El hombre que no es muy flojo sembró papas y por otro la cosa no era sencillo. Buscamos buenas semillas porque Dios lo ha permitido, están bonitos y floridos. Los meses fueron pasando y estamos cosechando. Unos están trillando, otros están aventando, también lo están envasando. Estábamos ya rendidos cuando llegó Ceferino, niño, aquí está el vino. Estábamos con la gloria cuando llegan las cantoras, haciendo sonar la vihuela. Más allá las cocineras preparando la cazuela.